En el 24 domingo del tiempo ordinario, les damos una fraternal bienvenida a la casa de Dios para celebrar juntos este banquete del amor, que hoy nos lleva a dar un salto muy grande en nuestra vida comunitaria. La liturgia nos lleva a dar un paso más en la misma dirección del domingo pasado. No solo hay que saber corregir al hermano que falla, también debemos saber perdonar, así como nosotros pedimos perdón también a Dios. Llenos de ese amor misericordioso, de un Dios clemente y compasivo, que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, comencemos esta santa misa, de pie y cantando juntos. Las lecturas de hoy nos dan una gran lección sobre el perdón y nos llevan a reflexionar sobre nuestra misma situación de necesidad de perdón de Dios ante nuestras ofensas. No se puede pedir a Dios lo que no se ofrece al prójimo. El Salmo nos llevará a cantar esa misericordia de un Dios que nos perdona y nos llama a hacer a nosotros lo mismo. Lectura del libro del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién espiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. La alianza del Señor y perdona el error. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No estás siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
para que nuestra Madre la Iglesia siga siendo dispensadora de la misericordia de Dios en el mundo, oremos. Por los gobiernos del mundo, para que busquen el cese del odio y la venganza, promoviendo el perdón entre las naciones, oremos. Por los más necesitados, especialmente aquellos que han sido afectados recientemente por los desastres naturales, para que en Dios encuentren el horizonte de sus vidas y el consuelo para sus familias. Oremos. Por nosotros, para que sepamos vivir en armonía y con la disponibilidad siempre de perdonar a quien nos ofende, oremos. Junto con el pan y el vino, ofrezcamos nuestras vidas al servicio del plan de Dios, así como lo hizo la Virgen María, para que Jesucristo transforme nuestra condición humilde en su condición gloriosa.